Javier Ruiz, director comercial y financiero. Hoy abre el tanatorio aquí en Madrid. Era un servicio muy necesario para las familias, ¿no? Bueno, hoy abrimos los dos tanatorios de la empresa municipal, el tanatorio M30 y el tanatorio Sur, y bueno, creemos que es absolutamente necesario. En cuanto ha permitido la normativa, lo hemos abierto porque creemos que, bueno, llevamos 2 meses en los que las familias no pueden despedirse de sus seres queridos, lo cual consideramos que es tremendamente duro y triste, y por tanto, en cuanto a la normativa lo ha permitido, pues hemos abierto, eso sí, con todas, absolutamente todas las medidas de seguridad. Creo que incluso ha habido gente que han tenido un fallecido el sábado y han esperado porque necesitaban este servicio hoy lunes, ¿no? Ha habido algún caso en el que efectivamente así ha sido y bueno, pues nosotros estamos para prestar el servicio en cuanto a la normativa lo ha permitido. O sea, que es una demanda claramente de las familias después de tanto tiempo sin poder despedirse de sus seres queridos. ¿Qué medidas de seguridad se van a tomar aquí en el tanatorio para familias y para empleados? Bueno, pues llevamos trabajando en un protocolo más de 2 semanas, esperando la reapertura de los tanatorios, y las medidas son, bueno, las que ya habéis visto, toda la señalética de los tanatorios, la instalación de mamparas, la desinfección de las salas durante y una vez que sale la familia, una desinfección más a fondo, la desinfección continua de todos los elementos de las zonas comunes, el cierre de aseos públicos para evitar contagios, la limitación de aforos, todas las medidas de seguridad para evitar que se propague el virus. ¿Hay protocolos diferentes cuando un fallecido es por COVID o cuando no lo es? Bueno, los fallecidos por COVID, la normativa ya permite velarlos, el protocolo es el que marca la propia normativa, es decir, el féretro tiene que estar cerrado, y en cuanto a la velación, digamos, por parte de los familiares, es mantener simplemente las mismas medidas de seguridad que los demás.